todos a firmar para vivir en paz y por más seguridad. En primer lugar, gracias a varios dirigentes que se han arrimado hoy de todas partes de Montevideo, algunos incluso aportando las firmas a último minuto, también a las personas, a los trabajadores de la prensa por acercarse. Bueno, estamos todavía con la campaña de firmas de forma activa. Hoy hemos juntado unas cuantas que venimos juntando de a poquito desde marzo, abril, cuando arrancamos con la campaña, en un esfuerzo por que bueno, son 4 o 5 meses de campaña de recolección de firmas. Hemos acá aportado 13.000 firmas, las hemos enumerado y etiquetado porque algunos por ahí, algún senador anda incluso hasta dudando de la cantidad de las firmas que hemos recolectado. Entonces nosotros buscando un poco de transparencia y arrimando información a las personas que son adherentes y de forma activa vienen trabajando con la campaña, queremos comunicar que la agrupación Acción y Propuestas, junto también con otros dirigentes como el Tavo Morales del Cerro y Susana de Pusitos, el Beto de Paso de la Arena y muchos otros más, Rosita, que no sé dónde anda, acá. Ahí anda Rosita. Del Carmen. Nada más y nada menos, Rosita trajo 700 firmas ella sola. Así que bueno, la campaña viene bastante bien. Estamos muy contentos y conformes. Hoy me preguntaba alguien de la prensa cómo es el ir a las calles a juntar firmas, ¿no? Para nosotros, por lo menos para mí, es la primera vez que estamos promoviendo un plebiscito. Y quiero también destacar que el ciudadano es muy respetuoso, por lo menos en Montevideo, el que te dice que no quiere firmar no firma. Y mucha gente te dice, ya firmé, cuando salimos en el firmazo, en las ferias, en los fines de semana principalmente. Es algo a destacar también que la gente es muy respetuosa y con calma, con tranquilidad, preguntando bien cuáles son las 4 propuestas, firman y deciden acercarse con nosotros. Así que el agradecimiento a todas las 13.000 personas que han firmado. Gracias. Y en especial a los dirigentes que son el verdadero motor de esta campaña. Por ahí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que hacen el trabajo muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho. Es muy fácil decir vamos a juntar firmas, pero todos sabemos lo que significa hacer el trabajo de militancia, estar donde hay que estar, llevar firma por firma y después reunirlas y traerlas de vuelta, que es muy fácil cuando llevan, pero no tan fácil cuando las tienen que traer de vuelta, que algunos las tienen en sus casas o se demoran, y el trabajo de organización es muy importante. Nosotros, de acuerdo a los últimos datos de nuestro centro de cómputo que tenemos en la Casa del Partido, teníamos que este grupo tenía para entregarnos 8.000 firmas, y con esas 8.000 nosotros estimábamos que estábamos en 208.000, y nos están entregando 13.000, o sea que por suerte, junto con estas y 2.000 firmas que ha entregado Alma Mayo la semana pasada, ya estamos casi en 215.000. Para la prensa, cuando terminamos la última jornada pública de recolección de firmas, tomamos la decisión de juntar todas las firmas y saber bien exactamente dónde estamos parados. Por eso estamos haciendo estos actos, porque lógicamente quien hace el esfuerzo quiere entregar personalmente las firmas y no ir a entregarlas como un trámite en la Casa del Partido, que además es lo que corresponde. El próximo viernes vamos a estar en Soriano con el diputado Ami, que anuncia que tiene 10.000 firmas más para entregar. Vamos a estar el sábado en Fray Ventos, donde la gente de Salto nos va a entregar 10.000 y la gente de Paysandú nos va a entregar 2.500, que tienen también. La gente de Rivera va a entregar 3.000, así que está caminando, creo que muy bien. Y queremos ver si antes de mediados de septiembre podemos tener ya todas las firmas procesadas, sabiendo cuáles son válidas, cuáles no, de estas más de 215.000 que hoy tenemos, sin contar las que el Partido Nacional, a través de su sector mayoritario, el herrerismo, la UNA, está reuniendo, que no sabemos bien cuántas son.
pero también la idea, ante algún cuestionamiento que ha existido acerca de la cantidad de firmas, es ponernos como, no sé quién hay bíblico acá, como aquel apóstol que se negaba a creerlo, no me acuerdo cuál era. Si alguien... ¿Tomás era? Santo Tomás. Santo Tomás, mira, Priscila me anota y se ve que va a misa los domingos. Que decía que si no lo toco, no pongo la mano y lo toco, no lo creo. Y esto es lo mismo, los que la quieran tocar, los que la quieran contar, están invitados a la casa del partido a hacerlo, están invitados a hacerlo acá. Nos parece que lo mejor es no solamente que se entreguen las firmas, sino que se hagan de forma pública para que no haya ningún tipo de duda. A la vez que, Rosita, te agradezco mucho. Mucho gusto, y todavía me faltan algunas más. De la tierra del Carmen. Del buen pan. Hay gente que lo quiere conocer allá personalmente. Vamos a ir por allá, del buen pan y el mejor vino. Mi casa a sus órdenes. Y vamos a ir cerca, porque ahora en septiembre se cumplen 175 años de la divisa colorada. Y vamos a ir hasta Paso Carpintería, y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado va a sesionar en Durazno en ocasión de eso. Así que vamos a tener la suerte, la aceptamos, vamos a seguir hasta ahí. Mucho y vamos a acompañarlos. A todos los que día a día hacen esto, que son ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo, por lo que han hecho, Gustavo, por lo que siguen haciendo, lo que sé que van a hacer. Gracias.